esta cámara. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? Aquí estoy con dos jugadores de Elysium, de Dragon Hack. ¿Cómo te llamas, carnal? Yo me llamo David. No, pero tu nombre. Mi gamer también es NH Tricks. ¿No? ¿Y tú? NH Cobra. NH Cobra, ok. ¿Cómo sintieron los chingadazos? Pues estuvo bien. Empezamos muy mal ayer. Subimos, jugamos muy bien. Pensamos que íbamos a quedar peor. Acabamos de quedar en cuarto, después tercero. La verdad es que tenemos mucha pelea para subir también a ganar. Es la primera lana la que viene. Sí. Sí, la primera. ¿Qué edad tiene? Entonces bien chavo. ¿16? ¿17? No mames, están bien chavos, cabrón. ¿Son de aquí, del DF? Sí. Ah, pues qué bueno, es una ventaja, ¿no? ¿Y sus papás qué les dicen de este pedo? No, pues a mí me apoyan. ¿Sí? Sí, es algo que vos estás apoyando. ¿Y a ti? Igual lo mismo. Me apoyan en todo. Bueno, más que nada, pues para venirme, ¿no? Porque si no, es que dale, lejos. Sí, estoy bien pinche lejos. Entonces, me traen y todo, y me dan dinero para la comida o para lo que necesiten. Sí me apoyan hasta eso. Vale. Típico Dash colado. Entonces es el primer evento al que asisten. Sí, ¿y por qué antes a los de GLM y eso no habían asistido? Porque ¿no bueno, equipo? Yo no jugaba competitivo apenas hace un año que llevo competitivo. Ah, ok. Yo sí llevo competitivo, pero no tenía competitivo. Órale, ¿y cómo decidieron jugar? ¿Por qué dijeron no, vamos a jugar competitivo? No, pues, ya sabíamos que íbamos a salir. Ajá. Teníamos un poco de un rato practicando. Y pues las cosas que practicamos no salieron. Pues ahora resulta que tenemos bastante pelea. No mames, estuvo buenísima esa partida, cabrón. La neta, buenísima, súper reñida, güey. Y pues si seguimos practicando, pues vamos a ver cómo. Órale, pues esperemos verlos en la que sigue. Aquí viene el Super Roy. Mister X mexicano, güey. ¡A huevo! El Super Coach de Dragon Guy. ¿Cómo viste a tus chavos, güey? Muy motivados, güey. Lo que estaba diciendo ahorita es seguir siendo constantes, güey. Sí, a huevo, güey. Hay que ser constantes. Tenemos que tener mismo roster, güey, si queremos llegar lejos. Exacto, no cambiar de roster, güey. Bien chavos, güey. Yo sé que me han visto dos cabrones de flaco, güey. Oye, en tercer lugar, cabrón, nada mal. Y nos recuperamos de ayer, güey, ayer nos fue un poco mal, güey, pero hoy... Sí, ayer les ganamos bien fácil, cabrón, ahorita no mames, güey. No, hoy en la mañana nos ganamos. ¿También? Sí, sí. Ah, eso de hoy no lo vi. Fue su segunda partida, güey. Ah. Pero se quedaron por un blitz, güey, y en Domination por tres puntos. Sí, güey. También la pelea estuvo ahí, pero nos había tocado un blitz. Sí, vamos a seguir. Yo creo que vamos a seguir viniendo a los torneos. ¿Vas a ir a la de Torreón? No. Está difícil, ¿verdad? Está difícil. Esa es la parte difícil de este pedo. Que, por ejemplo, se hacen torneos en otro estado. Para que vayan a esta edad, está cabrón. Está cabrón. Está muy caro, ¿no? Porque, pero, digo, buscar el son casi 2.500 en todo lo que vamos a gastar. Y de premios son 10. No vale la pena ir por un premio tan bajo, ¿no? Porque dice, los organizadores lo dicen, no, pues son 10.000. Sí, güey, pero yo me gasto 11.500 en venir. Si hubiéramos pensado, ¿no? Ir, güey, si ganábamos. El dinero del premio. Pero aparte, buscar el sponsor de alguna marca. Ah, igual, okay. Estamos empezando, güey, sabemos que tenemos que jalar en una especie de marketing, güey, para que las empresas se fijen en nosotros. Claro. Y pues, igual nos íbamos a ir a jugar League of Legends allá todavía, si ganábamos, de Call of Duty. Y yo, güey, Smash, güey, igual era lo que jugaba. Entonces, uh-huh. Va a ver qué pasaba, pero pues, ahorita es concentrarnos y enfocarnos en los próximos torneos de Call of Duty. Y vienen no más en agosto, sí, en el sí, SAG, sí. Vienen varios, vienen, hay como 5 eventos ahorita. Ajá. Hay varias ligas. Hay varias ligas, güey, que van a ser algo muy, muy cabrón. Sí. Y pues ahí estaremos ahí. Los chavos de Sky también hicieron un buen papel. Entonces, no termina aquí. O sea, nosotros los pegamos más, güey. A huevo, a huevo. Sí. Así debe de ser, mis chavos. Bueno, pues aquí está un ejemplo de chavos que van empezando en el competitivo y que les fue muy bien. En tercer lugar, nada mal. Dieron bastantísima pelea. Ahí está el spam de Roy. Team Hype. ¿Y el canal de YouTube? El canal de YouTube es Dragon's Hype. Tienen dos videos. Un SMD de parte de Sky. De Sensei Carry. Y el segundo que fueron el unboxing de los Elsys para utilizar la SAI. Y próximamente como que la crónica o la evidencia que vimos en Vida Gamer. Ok. Y próximo partidas que hicieron ellos en TV, que sacaron a Vex, a Vex Pluto. ¿Quién más fue a Vex? Vamos a ver. Sí, Simón. Hicieron su equipo por 4 puntos.
Bueno, pues ahí está, mis chavos. Ellos fueron Dragon Hype. Felicidades por su tercer lugar. Gracias.